Muchos no quieren creer esta triste realidad, pero es la pura verdad, esto allí se puede ver. No sé si al atardecer o en la mañana provoca, la gente parece loca pensando su porvenir, y hasta se quieren morir por los cultivos de coca. La gente más que todo se dedica es porque no hay otra alternativa. O sea, ya la gente no ve más alternativa de otro producto sino ese. Y ese es el producto pues que yo veo que es rentable y que es la facilidad pues donde la gente cada 2 meses está cogiendo su platica y todo eso, mientras que otro proyecto es muy difícil de que cada 2 meses esté dando. Briceño es un municipio donde abunda la siembra y el cultivo de coca, pero es justamente lo que se está pues dando ahorita, que sería la sustitución de cultivos ilícitos. Y yo pienso que si se organizan bien, si trabajan en conjunto como comunidad, se puede dar ese paso que se espera en conjunto con el gobierno. La coca no se puede arrancar hasta que no el proyecto que vayamos a pedir o que el gobierno vaya a dar no esté dando. Porque si nosotros acabamos pues con los cultivos, ¿de qué vamos a sobrevivir mientras que los otros proyectos están produciendo? Pues ahorita estamos controlados prácticamente es por las FARC. Entonces eso sería pues como algo pues que un abandono del Estado sería, porque yo digo una cosa, mire lo que pasó en el municipio de Ituango, que con solamente las FARC desplazarse de una vereda a otra, ya hubieron problemas ahí y tuvieron que la misma comunidad la pidió nuevamente a las FARC. Lo que le tememos es a eso, al territorio, que quién iría a quedar dominando el territorio. Pues en la vereda la gente está muy optimista, al igual que la mayoría de los colombianos. Pues yo pienso que es imposible que allá pasen, pero es un gran paso que está dando el gobierno. Y la gente lo ve como imposible pues de que el gobierno pueda cumplir, viendo los ejemplos pues de otras partes que el gobierno pues les ha quedado mal. Por ejemplo, ahí vemos el ejemplo del Orejón, donde el gobierno pues no ha hecho capaz de cumplirles a ellos allá mismo, que es una mera comunidad. Ahora, para cumplirle a 11 comunidades creo que es muy difícil.